Queridos vecinos y vecinos, vengaceros y vengaceros, vamos a comenzar las ferias y fiestas de San Mateo. Pasamos muy bien, nos lo merecemos. Estamos en un programa de especial, que es el niño roja. El niño roja, os pedimos un momento de silencio para que el niño roja escuche. Buenas tardes. Quiero dar las gracias al señor alcalde y corporación de nuestro excelentísimo ayuntamiento por el privilegio que me dan de poder ser pregonero de este año 2022. Después de esta triste y larga pandemia, donde algunos familiares y amigos nos han dejado, quiero tener un recuerdo cariñoso con un fuerte abrazo a sus familiares de todos los canturrianos. Hablando de pandemia, quiero tener presente a todas aquellas personas que hicieron con su profesionalidad y riesgo de sus vidas casi lo imposible por salvar las nuestras. Grandes profesionales y grandes personas. En nombre de todos los canturrianos me atrevo a decir gracias a todos los sanitarios y profesionales a nuestro servicio, que no dudaron en atendernos aun sabiendo el riesgo que corrían. Nuestro agradecimiento con este fuerte aplauso. Comienza la fiesta de San Mateo, donde tantos años hemos disfrutado. La pandemia cortó la continuidad y tenemos que empezar de nuevo. Pues empecemos. Hay que seguir con todo lo nuestro. Peñas, carrozas, carretas, coros, pandereteras, grupo de danza, solista, rabel, música, teatro, piteros, gaiteros, etcétera, etcétera. Yo sentí ese gusanillo con 19 años y comencé mi primera carroza en la Peña del Buey, siguiendo en mi barrio con la Peña Cantabria, donde se lograron muy buenas carrozas y grandes premios. Años después fui a vivir a la Caña de los Formidables, de donde tomó el nombre de dicha peña, haciendo fiestas para mayores y pequeños, aparte de participar en otros eventos, como carretas y carrozas durante 23 años, que aún se recuerdan, creo que con mucho cariño. También tuve la suerte de colaborar durante 4 temporadas en la directiva del Club Deportivo Naval. Al principio de la peña se formó el grupo de mayores cornetas y tambores, que con muchos ensayos y sacrificios por parte de todos, lo que empezó en broma se convirtió más en serio, desfilando por muchos pueblos y ciudades, siempre orgullosos con nuestras banderas de Reynosa y Cantabria durante 23 años. Hoy lo pienso y veo que mereció la pena el haberles conocido, por todo el respeto y cariño que aún me siguen dando y el que yo siento por todo el grupo. Estoy muy agradecido. En este largo periodo de participaciones, el resultado fue de satisfacciones y buenos amigos. Pero el tiempo pasa. Nosotros también,
se necesita siempre ese relevo para que las fiestas y todo lo nuestro continúe. Para llegar hasta aquí, muchos campurrianos y campurrianas han puesto su granito de arena para conservar lo que tenemos y debemos estarles agradecidos. Todos, absolutamente todos, somos parte de la fiesta. Por eso creo que nadie mejor para ese relevo que vosotros, los jóvenes. Sé que podéis ser el futuro, pero hay que empezar por el presente. No dejéis que nuestras tradiciones, que son nuestra identidad, puedan desaparecer. Comprobaréis que participando en cualquiera de las actividades lo pasaréis bien y os sentiréis satisfechos disfrutando más de la fiesta. ¡Animaos! Bueno, llega el momento, amigos, de el anchupinazo. El anchupinazo, venga. Feliz fiesta de San Mateo 2022, ya con absoluta normalidad. Muchas actividades para el día de hoy, para esta semana y la que viene. Yeah.
Bueno, amigos, pues vamos a disfrutar esta fiesta de San Mateo 2022.